Hola amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Continuando con nuestro tutorial de circuitos, conoceremos hoy qué es circuito en paralelo. Se llama circuito paralelo aquel circuito el cual está provisto de dos tipos de terminales comunes para el viaje de la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados de manera paralela, teniendo como primer principio donde el voltaje que pasa por todos los componentes es igual, pero la intensidad de corriente es diferente. Vamos a mirar el siguiente circuito eléctrico, el cual podemos ver estas dos particularidades o diferencias. Podemos detallar la primera, la cual nos habla que el voltaje es igual en todos los componentes que hacen parte o integran el circuito. Podemos mirar que el recorrido del voltaje va a ser el mismo para todo el circuito, dado que entra y sale de la misma forma para todos, es decir, el voltaje siempre va a ser constante en todos los componentes. Iniciando, podemos ver este extremo recorre todo el circuito hasta terminar el mismo, entrando por todos los componentes que integran el mismo circuito. De igual manera, por el lado negativo hace lo mismo, ingresa al punto 8, recorre hasta el punto 5, iniciando o ingresando por todos los componentes eléctricos. Esta sería la primera particularidad. Ahora, la segunda particularidad de un circuito en paralelo es que su intensidad es distinta. ¿Por qué? Porque esta intensidad que ingresa por el lado positivo, la intensidad inicial, va a dividirse en dos intensidades a entrar al componente 1 de nuestro circuito, dado que ingresaría desde el punto 2 al punto 7, pero de igual manera transita hacia el punto 3. De igual forma, lo hace del punto 3 al punto 4, ingresando hacia el punto 6, lo cual nos daría tres intensidades distintas. Si tuviésemos más resistencias o más componentes eléctricos que integren este circuito, esta sería intensidad 4, 5 y así sucesivamente. Para poder sumar esta intensidad en una sola, vamos primero a tener que modificar nuestro circuito, lo cual nos dice que debemos de tener una resistencia equivalente. ¿Cómo sacamos esta resistencia equivalente? Modificando el circuito, sumando estas tres resistencias, los cuales nos daría una sola. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, o llamaremos a la fórmula o a la ley de Ohm. Arriba en la campanita les dejaré el enlace para que puedan ingresar a ver nuestro tutorial sobre la ley de Ohm. Y nos dice la ley de Ohm que la intensidad va a ser igual o directamente proporcional al voltaje, pero indirectamente proporcional a la resistencia. Dado que no conocemos la resistencia total del circuito, la llamaremos resistencia equivalente o resistencia R. Para poder hallar esta resistencia equivalente, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, sumar todas las intensidades que tenemos, es decir, todas estas intensidades volveremos una sola. Pero para poder hallar esta intensidad total, lo que necesitamos primero es hallar la resistencia equivalente. Dado esto, modificaremos nuestro circuito, donde la resistencia o esta resistencia va a ser la sumatoria de las resistencias anteriores. El voltaje seguirá siendo el mismo, pero la resistencia cambiaría de valor. Vamos a hallar esta resistencia. Para hallar la resistencia equivalente, lo que vamos a hacer es multiplicar o dividir mejor el voltaje sobre la resistencia equivalente, donde va a ser igual el voltaje sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2 más el voltaje sobre la resistencia 3. Teniendo en cuenta que el voltaje es una constante, tomaremos este y lo cancelaremos, es decir, dividiremos sobre 1. Dado lo anterior, tendríamos que 1, que sería el voltaje, sobre la resistencia equivalente, la cual vamos a hallar, va a ser igual a 1 sobre nuestra primera resistencia, que tendría un valor de 10 kiloohmios. La segunda resistencia, que tendría un valor de 2 kiloohmios. Y la tercera resistencia, que tendría un valor de 1 kiloohmio. Todo sobre 1. Recordemos que sobre 1 es la constante del voltaje. Para ello, vamos a la matemática básica, donde teníamos o sacábamos el mínimo común múltiplo. Para ello, iniciaríamos a proceder la operación, donde tendríamos 1 sobre la resistencia equivalente, que va a ser igual a 1 sobre 10
más 1 sobre 2 más 1 sobre 1. Sacamos primero o determinamos primero el máximo como un múltiplo de 10, 2 y 1, el cual sería 10. 10 dividido 10 sobre 1 sería 11. Ahora, 10 dividido 2 sobre 1 tendríamos 6 más 10 dividido 1 sobre 1 igual 11. Realizamos la operación matemática. Simplificamos o realizamos esta operación donde nos daría 2,8 kiloohmios, la cual sería el valor absoluto de la sumatoria de las tres resistencias. Ahora procedemos a modificar, por último, nuestro circuito eléctrico, donde tendríamos 9 voltios y una resistencia de 2,8 kiloohmios. Pero seguimos teniendo la incógnita. ¿Cuánto es la intensidad que pasa por el circuito o que circula por este circuito? Para ello, vamos de nuevo a la ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad va a ser directamente proporcional al voltaje, pero indirectamente proporcional a la resistencia. Ya conocemos el voltaje y ya conocemos la resistencia total del circuito. Es decir, realizamos la operación y tendríamos que la intensidad va a ser igual a 9 voltios sobre 2,8 kiloohmios, donde tendríamos una intensidad 3,2 amperios. Esta sería la intensidad que circula por el circuito. Pero ahora vamos a determinar las intensidades que pasan por cada uno de los componentes eléctricos, ya que la segunda particularidad de un circuito en paralelo es que la intensidad de cada componente que conforma el circuito es distinta. Vamos a ello. Y por último, vamos a determinar la intensidad que circula por cada componente eléctrico del circuito, ya que tenemos tres componentes distintos. Uno que consume 10 kiloohmios, otro que consume 2 kiloohmios y otro que consume 1 kiloohmio. Para ello, vamos a llamar de nuevo a nuestra ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad 1, es decir, la intensidad que circula por la resistencia de 10 kiloohmios, va a ser directamente proporcional al voltaje, pero indirectamente proporcional a su resistencia. Damos valores y decimos que la intensidad 1 es igual a 9 voltios sobre 10 kiloohmios. Operamos y tendríamos una intensidad en esta resistencia de 0,9 amperios. Es decir, la resistencia 10 o el componente 10 que tenemos conectado en este tramo del circuito del punto 2 al punto 7 va a tener un consumo de 0,9 amperios. Vamos a operar ahorita el punto 3 al 6, donde tendremos una resistencia de 2 kiloohmios. Realizamos la misma operación donde nos dice que la intensidad 2 es igual al voltaje sobre la resistencia. Damos valores donde tendríamos intensidad 2 igual a 9 dividido 2, donde el consumo de esta resistencia va a ser de 4,5 amperios. Y por último, damos a la intensidad 3, donde tendremos que la intensidad 3 va a ser igual o directamente proporcional al voltaje sobre la resistencia 3. Esperamos y tendríamos un consumo de 9 amperios. Espero que este video les haya podido despejar las dudas o inquietudes que tenían sobre los circuitos paralelos. Nos vemos en otros videos. Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima.